Uno dice, hasta aquí, porque ni tú vas a cambiar, ni yo voy a cambiar, entonces mejor cada uno toma, ¿no? Por el bien de nuestros hijos, más bien, porque él dice, no, yo quiero mi familia, pero los niños resienten, porque al final siempre se dan cuenta, tus hijos se dan cuenta cuando papá, mamá no se habla, cuando están con la cara larga, cuando tú reniegas, cuando tú lloras por la noche sin que piensas que nadie te esté escuchando, pero los niños tienen un oído finísimo. Sí, ellos saben, yo tengo que ser muy fuerte por ellos. Y yo soy muy fuerte por mis hijos, de verdad. No es fácil sentarme acá, estoy aquí, pero yo respeto, es el padre de mis hijos y le deseo lo mejor, de verdad. Le deseo lo mejor en su vida artística, su vida personal, pero yo ya no quiero que me vinculen con el señor Néstor Villanueva. Yo quiero seguir trabajando, seguir sacando adelante a mis hijos como tiene que ser. Claro, entonces la única forma es pues que ya... tú has dicho que, lo que pasa que tú has dicho que ya hasta aquí nomás, y ojalá de verdad ustedes puedan hacer un divorcio pacífico, un divorcio de personas que se han querido, que han tenido dos criaturas maravillosas y que ahora deben continuar cada uno su camino separado, porque él también tiene que aprender a respetar tu decisión. Eso también es parte de amar a una persona, así como él dice que te ama, que quiere recuperarte, pero al ver que ya no puede, él tiene que respetar tu decisión, tiene que respetarla con amor, con cariño, ¿no? Y tiene que ver, seguir siendo el padre que ha sido hasta el momento. ¿Qué sientes cuando, por ejemplo, lo ves a él llorando en la tele, en televisión, diciendo que yo quiero recuperar a Florcita, yo quiero volver con ella? Prefiero no verlo. Prefiero estar enfocada en otras cosas. ¿Y en qué estás enfocada ahora, Florcita? Cuéntame. Trabajo. Estoy trabajando muchísimo. Te ves agotada. Yo te veo agotada. No, es que en realidad agotada, cansada y estresada de tanto tema. O sea, la semana pasada para mí no ha sido fácil. No ha sido fácil descansar, no ha sido fácil dormir. Y no pensar en las cosas y sobre todo en mis hijos. Tengo un hijo de 9 años que ya se da cuenta de las cosas. ¿Te pregunta? Sí, y yo tengo que ser fuerte. ¿Te critica? Eso es mi motor y mi motivo. Yo tengo que salir adelante. Y como le decía a un amigo que tengo acá, que siempre anda conmigo, ya no doy más, ya no puedo. ¿Cómo que no? Sí vas a poder. Sí vas a poder, Florcita, claro que sí. No ¿Tienes puedo. A tu madre que siempre ha sido un apoyo para ti? Porque Susi siempre ha estado a tu lado. Ella nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado, siempre ha estado ahí. Pero sí vas a poder, sí vas a poder. Sí vas a poder, estás trabajando, estás... Es cierto, te ves agotada porque toda la carga, supongo, ahora recae sobre tus hombros. Te has mudado a un departamento, tienes que pagar departamento, tienes que ver por el colegio de los chicos, por sus loncheras, por todo. Y encima... y estás todo el día en programa de televisión, tras programa de televisión, vas acá, y encima... vas allá y en la noche tienes claro, que... Claro, y encima... estas cosas encima mío, tratando de que mis hijos estén felices, enfocados en su estudio, en que jueguen como tienen que jugar, divertirse, no enfocarse en otras cosas. Para mí es una responsabilidad tremenda. Es muy fuerte para mí toda esta presión. Es por eso que pido, por favor, que ya dejen no de molestarme. No te vinculen con él. No, yo ya no tengo nada hace 3 meses con él. O sea, puede ser de su vida un carnaval, a ti no te importa. No me importa, no me interesa, de verdad. Lo que me importa acá son mis hijos. Creo que las cosas se hacen pensando. ¿Tú vas a hacer algo? Piensa bien las consecuencias Exacto. que vas a traer. Porque no son a ti ya no te afecta, tú lo has dicho. Pero a tus niños pueden afectarlos porque ahora los chicos ven las redes sociales, los chicos ven todo en sus pantallitas, ven todo, ven la televisión cuando tú no estás y pueden ver las informaciones. Y eso, él tiene que pensar que a ti ya no te afecta, pero pueden estar afectando a esas criaturas que atravesar por un divorcio es también un proceso que ellos también van a llevar con dolor, porque ver a los padres separados no es fácil. Lo van a entender a la larga, pero de ustedes depende que esas criaturas tengan durante esta separación estabilidad emocional, que sepan que sus padres los aman a los dos por igual, que se divorcian el uno del otro, pero no de ellos. Y eso sí, es básico. Tú lo has dicho. Es muy fuerte lo que viene, pero hay que seguir saliendo adelante. Yo soy fuerte, como todas las mujeres que me están viendo. Todos hemos pasado claro, por algo así. Claro, eres joven, pero eres fuerte, eres mamá. Soy tienes una mujer dos hijos, muy fuerte. Y eso te da fuerza. Guerrera, trabajadora, luchadora, que a veces
Ya no puede más, pero tiene que hacerlo porque tiene dos pequeños en casa. Eso fue su motivación. Así es, Florcita. Nosotros que te hemos visto, tú has crecido con toda la farándula, has crecido. Mi programa ha crecido viéndote desde pequeñita. Y te vemos como a una hija también, ¿no? Eres una hijita pequeña de la farándula. Sí. Y claro, estás, lamentablemente, cuando uno forma parte de este circo en el que estamos trabajando, todas nuestras emociones son públicas, ¿no? Magali, tanto he luchado yo para tener la imagen que tengo ahora y para que vengan cosas y que me vinculen en cosas que yo no tengo nada que ver, porque acá yo no tengo nada que ver. Es cierto, a mí eso sí me perturba de Néstor Villanueva. Él se la pasa rogando que quiere a su esposa, que ama a su esposa, pero sin embargo lo vemos en la calle divirtiéndose. Y nadie dice que no lo haga, nadie dice que no lo haga. Pero yo creo que si tienes ahorita una esposa a la que quieres reconquistar, tienes dos hijitos en casa, te dedicas a tratar de ayudarte a ti con esa carga, una carga linda, preciosa, que son los niños, pero tú tienes que trabajar. Él podría en las mañanas llevarlos al colegio, prepararles algo, hacer con ellos las tareas, en vez de estar dando que hablar, porque todas las semanas Néstor Villanueva está dando que hablar, que si estuvo con fulano, que si estuvo con sutano, y creo que eso no le hace bien a esta separación, no le hace bien a él, porque es como que en la mañana va, llora y grita el amor por Flor, y en la noche lo desbarata todo con la otra mano. Entonces, hay que ser conscientes de eso. Eso es parte de nuestra madurez, de lo que realmente queremos en la vida. Si él dice querer tanto a su hogar y su familia, debería de respetarla un poquito más. Eso es algo que creo que les falta a muchos hombres. El respeto. Eso es básico, el respeto. Todo uno lo hace porque nadie dice que dejes de divertirte, que dejes de salir con tus amigos. Pero todo se hace en base a respetar a la otra persona. Cuando afecta a la otra persona, miembro de una relación, algo está mal. Algo está mal. Y yo creo que ahí él no se ha dado cuenta de que te está haciendo daño y te está faltando al respeto de esa manera. Es cierto, él dice, no, yo no he faltado, yo no le he sido infiel. Sí, pero hay cosas que de todas maneras denotan falta de respeto a la relación. Nadie le dice que deje de hacer sus cosas. Pero de verdad, cuando uno está casado en un matrimonio, uno por amor y por respeto deja de hacer cosas que a la otra persona la pueden incomodar. O sea, lo hace uno con satisfacción, porque son cosas pequeñas de pronto que pueden hacer sentir mejor a la otra persona y lo haces. Y no lo haces lamentándote o reprochando, lo haces porque realmente amas a esa persona, la respetas y dices, bueno, si creo que con esto mantengo bien la felicidad y la estabilidad del matrimonio, lo hago. Y eso me parece parte de la madurez de lo que somos como personas. Y cuando estamos en un matrimonio, por eso el matrimonio es cuestión de dos, no de uno, de dos. No es que solo responsabilidad de la mujer mantener el barco a flote, no. No, 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 eso es ideas de machistas de antes, ahora no. De verdad, Florcita, me da mucha pena verte sufrir en ese momento, pero es parte de la vida. Vas a salir de esto muchísimo más fuerte, muchísimo más fuerte. Adrianito, que es quien es más pegado a Néstor, ¿está más dolido? ¿Es quien está más afectado? No, mis hijos, gracias a Dios, yo los tengo tranquilos, están bien. Ellos bueno. están bien. Por eso yo no me puedo derrumbar delante de ellos, yo soy muy fuerte. Claro. Sí, lloro de noche en mi cama, lloro porque digo, ¿cuándo va a pasar todo esto? Hasta le pido a mi papá, papá, basta ya, por favor, ayúdame. Claro, porque tus niños ven la tele también. Sí, claro. Es una cosa que sale tras otra y tras otra y tras otra. Y yo digo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Si tanto yo he luchado para estar tranquila, bien enfocada en mi trabajo y que vengan y estas cosas encima. ¿Y a los niños en el colegio no los fastidian por las cositas que salen? No, felizmente no. Felizmente no. Qué bueno. Qué bueno, Florcita. Me da gusto verte fuerte. Yo sé que de esto vas a salir mucho más fuerte aún. Sí. Pero tienes una decisión tomada. Y bueno, si esa es tu decisión, pues adelante. No, a veces hay decisiones que duelen, porque claro, es un hombre con el que tienes dos hijos, has tenido una relación larga. Duelen, pero si sabes que eso es lo mejor para ti, enhorabuena.
que sigas adelante. Gracias, Magali. ¿Y qué planes tienes? ¿Qué proyectos tienes? ¿Tienes proyectos bonitos para adelante? Sí, gracias a Dios tengo muchísimo trabajo. Toda la gente que me está viendo saben que yo soy una mujer muy guerrera, luchadora, trabajadora, emprendedora, que no me voy a derrumbar. Voy a seguir adelante.